Una roja y dos. ¿Cómo hago más o menos el cuerpo del muñeco de nieve? Pues yo haría la segunda bola del cuerpo, vamos a hacer tres, la segunda Sí. como un medio de la primera bola y la cabeza la haría un tercio de la del cuerpo. Ahora que hablas de fracciones, el otro día, el martes, era el cumpleaños de Gonzalo y compramos una tarta que estaba buenísima. Como no nos la acabamos toda, porque era bastante grande, le pedí que me guardara un cuarto para el día siguiente, para el almuerzo. ¿Y qué te dijo? Que no, me dijo que no, me dijo, no porque es mucho y yo también quiero. Entonces le dije, pues vale, al menos dame 2/8. Y me dijo, vale. Y pues eso. ¿En serio? Pero si es lo mismo. Ya, por eso yo aprendí fracciones con Smartick y si vosotros queréis aprender esto y muchas más cosas, suscribiros. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Vamos a hacerlo con este juego hecho con piezas 3D. Mira, vale. Son como los quesitos del trivial. Vamos a representar... Venga, yo represento un medio. Representa ahora tú un equivalente al un medio. Vale, pues yo 2/4. Y esto es lo mismo. Vale. Y ahora ¿otra? 3/6, por ejemplo. A ver. Cojo 2 y 1 más. 3/6. Vale, y con esta, mira, yo creo que también podemos representar. 4. Y 4/8. Aquí. Vale. Y estas fracciones son fracciones equivalentes. Tenemos un medio, 2/4, 3/6 y 4/8. Vale, a ver, Valeria, ahora, mira. Vamos a representar fracciones equivalentes. ¿Serías capaz de representar un tercio con estas? Pues sería 4/12. Hola, chicas, ¿qué hacéis? Hola. Hola, Gonzalo. Hola. Mira, a ver si puedes hacer una fracción equivalente de un tercio con estas piezas. Vale, va a estar chupado. Vale, no, Gonzalo, déjalo. Vamos a hacer un tutorial de Smartick y ya verás cómo así aprendes. Vale, pues mira, así mientras vosotros lo hacéis, yo voy a por un juego de fracciones, que es muy chulo, y luego vemos quién gana, ¿vale? Vale. Vale, hasta luego. Adiós. Venga, siéntate aquí. Venga, vamos a hacer. El padre de Zoe ha hecho una empanada, y a Zoe le corresponde la mitad. Es decir, uno de los dos trozos iguales en los que se ha partido la empanada. Zoe quiere comerse la parte que le corresponde. Pero como es muy grande, prefiere partirlo todo en trozos más pequeños. Es muy metódica y hace todos los trozos iguales. Después de cortarla, ¿cuántos trozos le corresponden a Zoe? A Zoe todavía le parecen trozos muy grandes, así que vuelve a partir la empanada de nuevo. Parte cada trozo en dos partes iguales. Después de volver a cortarla, ¿cuántos trozos le corresponden ahora a Zoe? Fíjate bien en una cosa. En cualquiera de los casos, a Zoe le corresponde la misma cantidad, aunque con más trozos. Ahora sigue practicando para no olvidarlo. Vale, ahora de estas. Hola, chicos. ¿Ya habéis terminado? Sí, yo te había aprendido. Vale, pues yo he traído este juego que está hecho con Makey Makey y lo veremos ahora con Scratch y representa fracciones, pero antes lo tenemos que terminar. Vale. Aquí tenemos representado... Un cuarto. Un cuarto, muy bien, aquí. La unidad y aquí un medio. Vale, pues tendríamos que representar, nos falta un tercio. Vale, lo terminamos, vale. Así podemos jugar. Vale. He traído aquí piezas. Tenemos que coger una roja,
una roja y dos. Vale, venga, pues vamos a representar el un tercio que faltaba. Ponlo aquí seguido si quieres. Déjale un trocito allí para poner el papel de plata. Ponlo hacia aquí. Venga. No, yo la pondría seguida que se ve más claro. En este, o en el otro lado. Eso, ahí. No se ve bien un tercio. Vale, pues entonces mira, te explico el juego. Tenemos en el scratch. Sí. Ese muñeco va a ir cayendo fracciones, ¿vale? Por arriba. Entonces, si es una fracción equivalente a una unidad, habrá que tocar aquí, equivalente a un cuarto aquí, a un tercio aquí y a un medio aquí. Es como si sobrevive o algo así. Sí, nos van dando puntos, ¿vale? Pues entonces, vale, has conectado, sí. Cojo la Earth, ¿vale? Okay. Entonces lo que hay que hacer es ir tocando. Vale. Dale, a ver cómo sale. Selecciona la fracción equivalente a la que cae sobre tu panel de juego. La fracción que representa la parte coloreada. Vale. ¿Preparado? Ve diciéndome, ¿eh? A ver lo que sale. ¿Qué hace? Vamos allá. ¿Eso qué es? Un medio, ¿no? Muy bien. Yo no te voy a decir nada. Eso es un tercio. Aquí. ¿Le tienes que dar a los legos o al papel? Al papel. Aquí. ¿Quieres jugar tú? Espera. Un look. Hola, este es un cuarto. Aquí. Ah, la parte entera. ¿Quieres probar? Vale. Venga. Espera, uno más. Vale, uno más. Esto es un tercio. Un tercio, un tercio aquí. Vale, páralo si quieres. Parado. Y vuelves a probar, pruebas tú. A ver si me sale bien. Acércate, Mackey, Mackey. Vale. Selecciona la fracción equivalente a la que cae sobre tu panel de juego. La fracción que representa la parte coloreada. ¿Preparado? ¿Estás preparada? Sí, pero ¿por qué tiene un lápiz en la mano? Pues porque va a dibujar las fracciones. Vamos allá. Ah. Venga, la unidad. Sí, Vale, tienes que ir tocando el papel, ¿eh? A ver. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Un tercio aquí. ¡No, aquí! No, te he dicho no. Es que ese es un medio y era un tercio. Esto es un medio. Bueno, realmente son tres. Lo que más me gusta sextos. Es encontrar todo. Esos son cuatro octavos. Cuatro octavos. Un medio, vale. ¿Eso cuánto es? Un cuarto. Es que me cuesta mucho encontrar las cosas. Uno, tres. Un cuarto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, suscribido y decir por los comentarios que Gonzalo recoja, porque yo no pienso recoger ni yo todo tampoco. Esto. Adiós. Adiós.